Good morning, everybody. Today's April 23rd, and I'm about to go on live with Roberto Jimenez, who's going to be based in Mexico City. He's an outstanding person, and I can't wait for you to meet them. Have a great attitude, and it's going to be a wonderful conversation introducing you to Roberto. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Qué bien, qué bien. Buen amigo, máquina de aplausos ahí. Excelente, excelente que tengas seguidores. Bueno, buenos días y gracias por pasar por acá en Cactus y, ¿cómo se llama?, invitarnos a tu casa. O tu taller, como estés de la situación. Son las 12 ahí en México, ¿no? En efecto. Bueno, Roberto, a ver, cuéntanos, ¿cómo nos conocemos? Pues todo fue una bonita historia, una buena aventura. No, básicamente, en el lugar donde yo trabajo, que es la Casa del Aguizote, tenemos una imprenta en Rizo, y ahí pues cayó un par de artistas para hacer un fanzine sobre Dreamers. Y a partir de ahí salió un lazo en el que tú llegaste y quisiste imprimir algo con nosotros. Y justo a partir de las posibilidades del espacio, hemos estado realizando algunas actividades juntos. Y la última fue una obra que tú hiciste y que está en el museo ahorita, pero no pudimos realizarla como tal, pero como teníamos planeado, pero se hizo la instalación de la pieza. Bueno, la vida es larga y, como sabemos, nunca se puede predecir cómo es que salen las cosas, pero lo bueno fue que, ¿cómo se llama?, nos conocimos y eso es lo más clave. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito más de la información o de lo que es la Casa del Aguizote, para que así, la Casa del Hijo del Aguizote, para que tengamos un poco de contexto en lo que es lo que trabajas ahí. Pues justo la Casa del Aguizote, o sea, fue el último lugar donde estuvo las oficinas del periódico El Hijo del Aguizote, que fue un periódico que estuvo en oposición a el régimen de Porfirio Díaz. Y lo particular de ese espacio es que ahí se tomó una fotografía que se llamó La Constitución ha muerto, y el director del periódico en aquel entonces fue Ricardo Flores Magón, y a partir de esa fotografía cierran el periódico y ellos se van al extranjero, a Estados Unidos. Y posteriormente Diego Flores Magón, que es el director del espacio, inicia un proyecto para poner el archivo de la familia que tenían almacenado y ya hasta cierto punto organizado. Entonces pasaron por ahí en alguna ocasión él y su papá, y pues se descubrieron que había la posibilidad de poner ahí el espacio físico. Inició una serie de procesos, trámites y demás, y al final, pues por ahí del 2010, le dan el espacio. Y a partir del 2015, más o menos, ya inicia como un proyecto de archivo. Pero el espacio da para más, y se sugirió en algún punto que se pusieran a exposiciones y una imprenta en Rizo, que eso hace una conexión con otros grupos de colaboradores. La idea era justo no limitarnos nada más a pues académicos, a gente que interesada por el archivo, sino darle una vuelta de tuerca y empezar a mover el archivo, ¿no?, para que no se quedara estático. Y justo la idea para eso fue comprar una Rizo e imprimir más material, respetando el espíritu de la casa, pero con otro propósito. Oye, Roberto, ¿y cuánto tiempo llevas ahí trabajando con la Casa del Aguizote? 4 años. ¡Wow! Sí. ¿Cómo es que ese lugar te llamó? O sea, justo, irónicamente, llegué un mes después de que abrieron, porque yo estaba en la escuela y yo estudié historia acá
en una escuela que se llama La ENA, y yo estaba haciendo un trabajo sobre el periódico, y pues googleando para ver qué onda, me encontré con que había un nuevo espacio, y que el archivo estaba abierto al público, y me fui a asomar. Entonces ahí encontré a Diego y al archivista que era en ese entonces era Hugo, y pues me trataron de una manera muy amable y muy, muy cordial, muy chida. Me prestaron material, me dieron todo lo que necesitaba, y la primera vez que fui me ofrecieron hacer mi servicio social ahí, pero como todavía no podía por ciertas cuestiones de la escuela, cuando entregué el material el siguiente año, ya empecé a hacer mi servicio, que fue por ahí en 2016, y desde ahí me quedé. Empecé como por marzo, y ahí sigo. Entonces, tú andabas haciendo como un poco de research en lo que viene siendo el periódico de La Huizote. ¿Qué es lo que te llama de esa historia que tú piensas que la gente debería reconocer? A mí justo lo que me llamó la atención particularmente, en ese entonces estaba haciendo la investigación sobre la caricatura política y cómo es que se utiliza la sátira para llegar un mensaje mucho más fácil a una audiencia. Y pues, o sea, justo el vínculo fue que en el Aguizote, en el periódico, había muchas, muchas caricaturas de personajes políticos muy bien hechas por por el director Daniel Cabrera y por otros más caricaturistas. Y además la crítica es como al principio era muy, muy pícara, muy, muy graciosa. Y eso me llamó mucho la atención. Además fue un periódico que duró tanto, entonces se me hizo muy, muy interesante. Y poco a poco con lo que fui aprendiendo posteriormente cuando ya estaba adentro, me di cuenta que es un pilar clave para todo el proceso que viene a partir desde los disidentes del régimen y posteriormente los primeros movimientos en contra de Porfirio Díaz, el Partido Liberal Mexicano, que tiene mucha conexión con movimientos chicanos en Estados Unidos, y también la historia del anarquismo en México. Entonces es todo un cúmulo de información y de procesos que me llamó bastante la atención, y por eso es que sigo ahí desde hace 4 años. Entonces tú en un momento andabas haciendo arte influenciado o en algunos respetos asociado con las ideas que el Aguizote andaba publicando. Pues justo, o sea, en algún punto cuando entré a la carrera estaba medio perdidón, pero ya en ese momento sí tenía un interés particular sobre más allá de las ideas de Flores Magón, sobre cualquier idea o pensamiento que fuera disidente. Y además, en ese punto de mi vida estaba muy clavado con la forma de cómo se hace la caricatura, porque en ese momento pues yo no sabía o nunca me dediqué a eso, no lo ejercía, y me llama mucho la atención. Se me hacía una forma bastante interesante de poder comunicar algo, y por eso me quedé. Y poco a poco fui descubriendo que hubo toda una serie de personajes atrás de todo ello, y o sea, el más conocido es Ricardo, pero pues hubieron otros participantes ahí, y además justo, pues eso era como en el ámbito histórico, pero cuando fui descubriendo más conforme a la RISO, a los grupos de artistas, me di cuenta que, pues, con lo que yo había estudiado, la historia, podría no solamente limitarme a los archivos, a los documentos, sino hacer muchas más cosas, explorar nuevos proyectos y nuevas formas de difusión. Y, pues, lo que más me llama la atención, creo que, particularmente, no es culpa, o no es, es nuestro deber como tal, poder hacer una difusión clara, sencilla, de las cosas, de los procesos, de lo que nosotros estudiamos, para hacérselo llegar a las personas. Y la RISO y estos métodos de autopublicación, autoedición, son una herramienta bastante
buena para hacerlo. Y nomás para que la gente entienda, RISO viene siendo una manera de hacer impresiones que es muy similar a lo que viene siendo una copiadora de fotografía, ¿verdad? Una fotocopia. Pero es un proceso un poquito más delicado porque usa un master. Y ese master deja que se multiplique la imagen a una cantidad vasta con tinta de soya y que viene siendo muy arquivada. Entonces haces una impresión que sale como si fuese un screen print, pero viene siendo una máquina que lo hace todo, ¿verdad? Sí, justo. O sea, la idea de la RISO es la mayor cantidad de copias con el menor costo posible. Y pues se puede hacer desde un panfleto hasta un fanzine incluso. Nosotros hacemos más libros, que es una cosa muy curiosa, porque regularmente los grupos de RISO se dedican a hacer cosas muy bellas y con una gama de colores tremenda, pero en pequeñas cantidades, y nosotros hacemos libros de texto, en tanto que, pues, primero el mercado de libros aquí es muy pequeño, en el sentido de que los textos solamente son difíciles de adquirir, algunos, y para los libros independientes, pues hay ciertas dinámicas que impiden que la gente pueda acceder a algo así. Entonces nosotros tratamos de publicar lo que nos gusta, lo que queremos, y siempre pues bajo una línea de los parámetros de nuestro espacio, ¿no? Siempre hemos sacado libros de punk, de anarquismo, panfletos con distintos artistas que compartan la idea de autonomía con nosotros. Eso es lo que tratamos de hacer. Y siendo una parte de eso, yo siendo una parte de esa comunidad, haber hecho un libro con ustedes, digo que fue una experiencia grandísima. Me encantó como la guía y la asesoría, pero también como el ánimo que me dieron para no nomás hacer una cantidad chica, sino que tener mucha ánimo y ambición. Y esa ambición fue algo que se reflejó estando trabajando contigo y con todos los otros chavos que están en la Casa de la Visoteso. Te lo agradezco porque no nomás lo dices, sino que lo cumples en tu acción. Entonces, eso es una cosa que se debería de como honorar. Bueno, yo trato en lo particular. O sea, a mí el proceso de RISO me gusta, es algo que disfruto hacer, pero creo que siempre mi inquietud fue no algo así como tan de ayudar a toda la gente, pero sí siempre mostrar una cara amigable, en tanto que pues es difícil encontrar ayuda. Más si, como por ejemplo, tú vienes de Estados Unidos y necesitas como poder expresar lo que tú quieres hacer. Y además, es algo creo que me ha dado el museo, porque va tantas personas, desde gente interesada en las exposiciones, algún curioso, artistas, todos tienen diferentes inquietudes, y lo mejor que se puede hacer es tratar de solucionarlas, ¿no? En la medida de lo posible. No ser rudo con las personas, en tanto que el trato que tú das se refleja, ¿no? Y queda una marca ahí, la gente deja de ir, es una mala impresión para el espacio. Entonces, siempre cuando parte alguien trato de ayudarle desde cero, en la medida de mis posibilidades, porque como tal, pues soy historiador, y muy pocas, o sea, no tengo tantos conocimientos de diseño o cosas así para poder solucionar una duda dentro del diseño, pero con los distintos colaboradores que tenemos ahí tratamos de sacar una idea hasta tener la lista. Sí. Roberto, déjeme tomar un paso para atrás y preguntarte un poquito más de tu obra y lo que tú haces. ¿Tú normalmente trabajas en qué tipo de como environment o setting? Sí, bueno, y es complicadillo.
Justo ahí dentro del espacio, en algún punto llegó un amigo, que espero esté conectado por acá, que se llama Jaime, y él estudió artes en La Esmeralda, le entra mucho al grabado y a la caricatura. Entonces, pues yo lo conocí a él cuando estábamos en la secundaria y es muy, muy chistoso porque siempre que lo cuento, yo le quise hablar porque él llevaba sandalias a la escuela y sabía que tenía que hacerme amigo de ese sujeto. Y cuando lo vi de lejos dije, ah, ese es un buen sujeto para empezar a hablar. Y cuando, ah, sí, sí está, ahí nos mandó un saludo. Saludos. Cuando volvimos a tener contacto a partir del museo, porque él también hizo servicio ahí, platicamos y me dijo que si seguía dibujando, y yo la verdad le dije que no, que lo había dejado cuando estábamos en la secundaria, dibujábamos, íbamos juntos también en dibujo técnico, entonces teníamos como ciertos intereses de la mano, pero pues yo justo lo dejé en tanto que entré a historia y me dediqué a otras cosas, y él me fue persuadiendo de que volviera a entrarle a esta tirada, y poco a poco he ido aprendiendo, entonces mi idea del proceso siempre ha sido poder expresar algo que tengo atorado en la cabeza y que debido a las limitaciones de otras ramas como la historia o cosas así, no lo puedo expresar. Y además creo que hacerlo de una forma gráfica tener un tono burlón. Me he querido presentar serio. Y pues justo las limitaciones de la escuela, la academia, te impiden eso, ¿no? En el dibujo puedo yo ser quien quiera ser y expresarme de la manera que me guste. La verdad es que sí hay un chorro de libertad y para poder expresarse, y luego estando ahí en la casa, pues ves a mucha gente expresarse y tener inflexiones únicas, ¿verdad? Entonces me imagino que eso debe de ser como un poco de como motivación para que no te rindes de ser un artista y estar creando, ¿no? Sí, justo, yo, o sea, en el espacio conocí a muchas personas, ahorita hay un grupo de amigos que están ahí que me han apoyado bastante, y entonces en todos los años que he estado ahí, conocí a artistas que me estuvieron inspirando para seguir con esto, que en realidad es algo que me llena bastante, porque uno cree, o sea, creo que a mí nadie me avisó que se podía seguir haciendo dibujo, creo que en algún punto pensé que era algo que solamente se quedaba como un pasatiempo, pero en realidad no, es algo que puedes, lo que te puede ayudar a expresarte de una manera mucho más abierta y encontrar nuevos horizontes que te llenen espiritualmente. Sí, porque Entonces, creo que, perdón, más dime. quería como añadir un poquito, porque creo que en el dibujo también hay una, chingado, tienes puedes expresarte en una manera que no te limita, ¿verdad? Puedes hacer un dibujo y no te gusta y pues nadie lo ve, entonces haces otro o lo sigues ahí, entonces hay como una cosa, una experiencia muy única que te deja mover por las ideas muy rápido. Sí, no está, es tremendo porque, pues, para hacer, por ejemplo, un documento de carácter académico, pues tienes que seguir ciertos parámetros, decir ciertas cosas, toda una estructura. En el dibujo es similar, pero puedes expandirte donde tú quieras, ¿no? Y justo una de las ideas que siempre he tenido es como, o sea, no hay por qué pretender ese rasgo de belleza único, sino simplemente dejarlo ser, ¿no? Sacarlo y buscar siempre estar aprendiendo de eso y experimentar. Creo que eso es bastante bueno. Hay un artista aquí en Estados Unidos que se llama Raymond Pettibon y hace muchas. Yo cuando lo conocí en sus obras, ¿verdad? Lo que vi fueron una serie de pinturas o dibujos de olas.
donde son surfeadores y eso, ¿verdad? Y luego empecé a ver más de su trabajo y entendí que había un tono político en todas las cosas que andaba haciendo y que me tocó un poquito para como descifrar las ideas que tenían, pero porque son dibujos, hay miles, miles y miles de estas ideas que él andaba haciendo. Y cuando lo ves en conjunto, ¿verdad? Pues viene siendo como una explosión de como creatividad que si fuese de otra manera no podría haber sido tan dinámica o tan vasta o abierta a tener diferente tipo de interpretaciones. ¿Hay unos artistas que te han influenciado en la manera en que dibujas o en lo que dibujas en particular? O sea, justo como retomando el comentario, o sea, tengo una amiga que es de Nueva Zelanda, que la conocí justo ahí en el Aguizote, que se llama Kerrian Lee, es artista y hace más collage, pero cuando la conocí y estuvimos platicando bastante, ella, o sea, me recomendó ciertas cosas para romper como estas ideas preconcebidas que tenía, erradas la mayoría, de qué es el dibujo, qué no es el dibujo o cómo expresar. Y uno de los artistas que me enseñó y que me empezó a regalar material se llama Martu, es de Estados Unidos. Y ahorita no tengo material por aquí, pero sus dibujos o su forma de expresarse no es estética, es muy grotesca. Y son dibujos hechos con crayolas, con cualquier material. O sea, no hay algo en específico, son cosas mal pintadas sin ninguna forma. Y eso me ayudó mucho a saber que pues, en realidad no tiene que ser estético, sino lo que importa es el contenido, ¿no? Lo que quieres expresar dentro de. Y en eso me fui, ¿no? La idea, traté de seguir ciertos parámetros de cómo se hace un dibujo para que fuera entendible, pero no me limité solamente en la técnica, sino en lo que yo quería decir. Y pues también, pues, parte de que soy, de que me gusta la historia y todo eso, pues es que lo puedo aventar choro, entonces trato de meterle toda la cantidad de explicación posible dentro de la imagen para que sea muy, muy, muy atractiva, ¿no? Y exprese lo que quiero decir. ¿Tienes unos ejemplos que nos pudieras compartir para poder ver un poquito más de esta pintura? De lo que no venía explicando. Preparado, pero... pero cosas que son tuyas, tus inflexiones creativas. Hay como ciertas cosillas más encaminadas. No venía preparado. Es como esos programas de cocina donde ya sacan el pie hecho. O sea, siempre me ha gustado como la política. Siempre he estado como muy activo en eso. Y pues sí, muchas de las cosas que hago son con esa carga. Y pues hay una explicación que dio justo un artista, es chicano, que se llama el Machete Illustrator, creo que es de California, que dice... Sí, yo estudié con él. ¡Ah, qué chido! Es un buen sujeto. Sí. Absolutamente. Su explicación es buenísima. De su obra es como dibujar con odio, ¿no? O sea, ajá. Entonces, de las primeras cosas que hice fue cuando unos policías me quitaron mi dinero adentro del metro aquí de la ciudad y pues hice este pequeño fan sencillo que se llama Puercos. O sea, la tirada es como mostrar como ciertas cosillas o ciertos personajes. Oye, y justo, está suave eso, ¿eh? Está bien padre cómo es que de un lado viene siendo un panfleto que se abre y luego cuando lo expandes es un póster. Buenísima idea, ¿eh? Sí, justo. O sea, de todo lo que he visto ahí en el espacio, en el Aguizote, pues he ido como armando ciertas cosas que lo hacen más práctico y eso fue una ocurrencia que era justo para expresar que en realidad cualquier policía es malo por el simple hecho de la labor que desempeña. Y pues no, como denunciar
no sirvió de nada, pues es mejor expresarlo, ¿no? Y decirle a la gente, miren, tengan cuidado. Y también otro de estos es la famosísima fijación por la jarra de Kool-Aid. Está buenísima esa. O sea, la idea de la jarra es que me sorprendía como en todos los comerciales de los 80s. O sea, gritaban Kool-Aid y traspasaba todo y llegaba con la jarra. Suena un poco bobo, pero mi idea es como de si hay una jarra que es anarquista y es gandalla y puede combatir contra la autoridad, pues qué mejor que sea la jarra de Kool-Aid. Que rompa todo. Y le decía a un amigo que también está por aquí conectado, que se llama Iván, que o sea, si alguien detrás del muro se pone atrás y grita, huye, sale la jarra de Kool-Aid y rompe el muro. Es muy sencillo, es una idea muy burda. Pero todo esto tiene como un trasfondo, en tanto que he visto que es muy difícil hacerle llegar este tipo de mensajes con texto duro a la gente, decirle, no, es que tú debes cuidarte de los policías por estas razones históricas y bla, 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 bla. Y si tú le muestras a ciertos personajes de la cultura popular, como es el T-1000 de Terminator, o Matute de Don Gato, es más fácil que absorba el mensaje sin necesidad de una explicación. Se me fue un poquito el sonido, perdón. Y ese es como de los primeros. ¿Qué hice? Antes de que nos vamos también adelante, nada más quería mencionar dos cosas. Cuando andabas hablando de la policía y de que como por definición el policía viene siendo malo, ¿verdad? Lo que yo lo que entiendo y lo que veo en mi propia experiencia con la policía viene siendo de que es como el recuerdo de opresión, ¿verdad? Que para que nosotros vivamos en una sociedad tenemos que tener un contrato social y que ese contrato está instigado por las autoridades y que las autoridades se manifiestan como la policía. Pero lo triste es que en eso viene siendo creando una dinámica de poder que es visual. Y lo que me gusta de tu zine es que ves como diferentes imágenes de lo que viene siendo el policía. Y me encanta que pusiste al policía de los Simpson, porque es una persona muy inepta, ¿verdad? Que nomás quiere comerse las donas y que como es un policía malo. Y luego tienes otro policía que es el Judge Dredd, que viene siendo como el juez y que también al mismo tiempo es la policía y el ejecutor y toda esa onda. Entonces tienes ahí también algo que la gente puede ver y leer usando referencias de cultura popular, que viene siendo algo que para mí, cuando menos, viene siendo muy importante cuando se trata de lo que viene siendo political satire. No quiero decirlo en español porque lo voy a decir mal, ¿verdad? ¿Qué viene siendo? ¿Qué? ¿Satiria política? Sí. Entonces, y pues por mucho tiempo la satiria política ha sido la única manera para poder como evocar la trauma que la gente toma. Entonces, y para mí, cuando yo veo tu trabajo y veo dónde trabajas y veo cómo es que todas esas cosas se han manifestado, me encanta porque eres el pulso de la gente y la das la voz a la opresión en una manera que se puede desistir visualmente. Sí, claro, o sea, la idea creo que siempre fue hacer llegar ese mensaje, puesto que, o sea, si nos limitamos como a ciertos estereotipos de gráfica o de cómo se entiende, ¿no? O sea, el clásico puño arriba o es como que son atractivos, pero pues no siento que que funcione, ¿no? Esas imágenes se desgastan, ¿no? Y hacerlo de con imágenes de cultura popular, pues eso ayuda bastante y es mucho más atractivo, ¿no? O sea, creo que
si alguien ve esto, por lo menos identifica a dos, tres personajes y sabe, ¿no? De qué va. También tenía como otra por acá, que este sí creo que te lo había enseñado a ti, pero que lo vea la audiencia. Entonces estaba... Oh, ese es AMLO, ¿right? Ajá, sí es. O sea, y como punk rock. O sea, justo la idea pues, es no limitarse a ciertos también estereotipos dentro de la sátira política como el bueno y el malo, ¿no? Sino también jugar con otros arquetipos como el punk, jugar con la imagen. Entonces, de eso he hecho bastantes. Creo que hay otra que hice hace poco que es esta, de tu buen presidente. Ay, Dios mío, ese güey. Siempre he como querido, y también pues ha sido como las imágenes que he visto que me han gustado y los artistas que me han inspirado, es ver estas imágenes de las portadas de Iron Maiden, de todos estos discos, también de este tipo de artistas que pues no les importa saber o que su imagen sea de una forma épica, sino que dentro de su propia lógica cumple con sus parámetros y es graciosa, ¿no? Y al ser graciosa y al ser tan, tan, tan atrevida, pues puede y la gente lo absorbe bastante bien. Y me gusta esa referencia de Iron Maiden, porque son como imágenes iconotípicos de un tiempo y una generación de gente que tenía el rencor y la capacidad de como desviar de lo que viene siendo lo normal, ¿verdad? Y el esfuerzo que la gente tomaba para poder como expresarse en una manera única, ¿verdad? Era algo de honor, porque cuando ves a alguien que tiene su chaleco y lo hace completamente custom, ¿verdad? No nomás admira como que todo el esfuerzo, pero admira que la persona tiene tanto cariño sobre su chamarra o sobre sus pantalones o X. Entonces, es como casi un uniforme de rebeldad. Sí, o sea, creo que yo también tuve mi chalequillo, por ahí anda todavía. O sea, es como generarte una identidad, ¿no? Y lo curioso como con Iron Maiden es que su mascota, pues tenía toda la identidad que él quisiera, ¿no? Podía ser desde un piloto hasta un muerto viviente. Y pues, son imágenes bastante, bastante fuertes, ¿no? Que la tenerlas como punto de partida, me ayudaron bastante. O sea, no creo poder llegar a hacer algo tan complejo en tanto que pues yo estoy en otra dinámica, pero pues son cosas que me han marcado, ¿no? También ver las portadas de Megadeth, o creo que ver la obra de Obey en tamaños monumentales, o sea, lo que me está diciendo ahí es que las posibilidades son infinitas, ¿no? Las únicas limitantes son las que uno se pone y las que uno quiere aceptar o tomar los riesgos. Y justo no pienso como detenerme solo en eso, sino hacer más, más y más. Entonces, la idea en este punto es con varios de los amigos que tengo en la Huizote, pues tener ahí un grupo, un colectivo donde podamos hacer más y más cosas y combinar todo, ¿no? Creo que lo que nos nutre a nosotros es que cada quien tiene distintas disciplinas en las que se ha dedicado. Unos son diseñadores, otros son yo soy historiador, entonces cada uno nos complementamos. La última que hicimos con una amiga que sí conociste, que se llama Sofía, fue tomar una parte del monumento a Juárez y el Ángel de la Independencia que están acá, y dejarlo limpio para que en el papel las chicas lo pudieran vandalizar, en tanto que
pues está muy, muy mal visto por ciertos sectores el vandalismo, como lo llaman, de monumentos en las marchas. Regularmente la gente sale y empieza a gritar que deje los monumentos en paz. Pero lo que hicimos nosotros es como es una forma de visualizar la violencia. Decidimos poner un pequeño extracto de ese monumento y que la gente lo vandalizara con lápices, ¿no? Para hacer mostrar que en realidad no está mal, ¿no? Visibilizar la violencia no está mal. Y con eso podemos hacer bastantes otras cosas. Se me hace muy interesante algunas cosas que acabas de decir. Hubo un momento en el que mencionaste a Obey. Y Obey viene siendo algo muy interesante porque este Shepard Fairey, que viene siendo el fundador de esa idea, se como que creó una situación para que sea como un trampolín, ¿verdad? Nomás brincó y hasta las nubes se fue, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo él andaba haciendo un esfuerzo muy fuerte para usar esta imagen de Andre the Giant. Son una persona enorme. Y luego, ¿cómo se llama? El tema fue Obey the Giant, ¿verdad? Sigue el gigante. Pero la ironía es que esas calcomanías y impresiones de WePigs que andaban pasando por todos lados, andaban haciendo lo contrario, ¿verdad? No andaban siguiendo, sino que andaban violando, andaban reclamando espacios públicos, andaban reclamando espacios que son adueñados por corporaciones o gente que tiene múltiples edificios y cosas así. Entonces la ironía es de que el tema es seguir, pero la acción es ser contrario a como ser la fricción, ¿verdad? Y interesantemente, ¿verdad? Ahora que Obey es una cosa corporal enorme, ¿verdad? Ya no se sabe si realmente tiene eso como el pretexto de ser contra el, ¿cómo se llama? Counterculture, contracultura, que viene siendo algo que viene siendo la cultura popular. Y ¿tú tienes algunas ideas o pensamientos que gustarías tratar de añadir en esa pregunta o en esa situación? Creo yo, o sea, que a este punto pues ya no se puede entender a Obey como alguien contracultural en tanto la gente con la que trabaja y las cosas que hace, las marcas y todo eso. Pero en algún punto, y la esencia de su trabajo sí fue estar en contra, ¿no? De lo establecido. Y creo que lo platicamos una vez, pero justo con lo que tú haces y con ciertas cosas que hemos hecho nosotros también dentro del espacio, pues es la idea es recuperar los espacios que nos quitan, ¿no? Casi no se llega a notar, en tanto que pues es un proceso hasta cierto punto invisible, pero constantemente se nos arrebatan lugares, espacios, incluso dinámicas que debemos recuperar, ¿no? Y creo que la mejor forma de hacerlo es a través de la creatividad y no solamente una creatividad. De hecho, una de las cuestiones que platicamos con tu obra, al dejar las cosas ahí, en la calle sin que nadie la explique o la intervenga directamente para el público, es que la gente tiene que cuestionárselo y tiene que verlo para así apropiarse de ese lugar, ¿no? Porque de no hacerlo, al perderlo, solamente se queda a la deriva de todo lo de su alrededor. Y al tener algo que propicie lo que en algún punto decía Obey, que es la reinterpretación y la interpretación de lugares, ayuda, ¿no? A que la gente
se dé cuenta de dónde está parado y para qué está parado ahí. Porque si bien la estampa de Andrés Jagen no tenía ningún sentido, esa era parte de su dinámica. El hecho de que la gente empezara a cuestionar qué era esa estampa, para qué servía, ¿no? Y el simple hecho de tener una cara en stencil y unas letras en blanco y rojo gigantescas, hacía que las personas empezaran a dudar, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo ahí. Y justo es lo que también se quiero hacer yo con mi obra, no solamente limitarla al fanzine o a lo que, o sea, todo lo que hago, sino es interactuar en la calle, en el espacio público, que es donde más se puede visualizar. Es complicado en tanto que, al igual que todos estos movimientos, pues es cooptado por lo establecido, e incluso ya hay una onda de paste up y todo muy estético encaminado hacia vender, hacia gentrificar, hacia no sé, o sea, simplemente ya no tiene ese carácter contracultural, ese carácter agresivo, y siento que se debe recuperar constantemente para evitar que esos espacios sean tomados, ¿no? Tu obra, sí, la que he visto otra más, hicimos en algún tiempo un movimiento con Pepe Rojo, que es un artista de Tijuana, y sacamos banderas en el Día de la Constitución y pusimos la Constitución ha muerto, y hacer un mensaje tan agresivo, y lo hicimos en ciertos museos de bastante prestigio, Bellas Artes, el Munal aquí en México. Se cortó por un segundo. No sé qué hacer, más que esperar. Ahorita se conecta. Vamos a ver. Telmex, ayúdanos. ¿Sabes que se desconectó? Se paró como hace 30 segundos. Y ahorita tengo problemas con tu video. No puedo verte. Se engeló. Vamos a ver si cambia esa pantalla de tu cara. Pues no, obviamente, eso no es nada. Uf, se fue. Vamos a ver si lo podemos traer otra vez para que terminemos esta plática. Tal vez se le acabó la batería. No, no creo. Pero ahorita vamos a buscarlo. Perdón que tuvimos este problema técnico. Ya se metió. Bueno, déjeme tratar de reciclar esta conversación. Voy a colgar o terminar esto para que pueda conectarme otra vez con Beto y vamos a concluir esta conversación prontamente. So, muchas gracias por estar aquí y ojalá que podamos reconectarnos ahorita que me conecte otra vez con este Beto. Muchísimas gracias a todos. ¿Okay? Permítanme un segundo. Vamos a hacer esto otra vez. Ok, so vamos a conectarnos con ese Roberto otra vez. Perdón por el problema que tuvimos. Volví. Lo técnico. ya llevamos como un minuto, me imagino, de nuestra conversación que se cortó antes de que podrías otra vez reconectar. Gracias. Sí, o sea, creo que
La idea al final es como la recuperación de espacios a través de la creatividad para impedir que el establecido establishment pueda cooptarlos, ¿no? Y creo que a pesar de que la gente no lo perciba, pues los lugares tienen una lógica y cuando no somos conscientes de eso, pues se nos arrebatan, básicamente. Roberto, déjame preguntarte, ahora que estás en tu casa, ¿estás en tu casa o estás, dónde estás Sí. ahorita? Estoy en mi estudio, de 10 departamentos. No, estoy en mi casa. O sea, justo la cuarentena. No es tan marcada aún, pero pues para tener precaución, pues hemos estado encerradillos un mes en nuestra casa. Pues déjame preguntarte una pregunta que viene siendo añadida a las dos, ¿verdad? Uno, la primera pregunta que vamos a es a saber cómo es que continúas dibujando y madurando tus ideas creativamente ahora que estás en cuarentena. Ahorita justo trato de no ver tanto las noticias, en tanto que como te platicaba, pues no aportan en realidad mucho, son solo cifras y tienden a generar estrés en la población. Lo que trato ahorita es seguir leyendo algunas cosas, cómics en particular, como hay ciertas cosas que tengo que leer por obligación, pero son más de carácter académico, pero la idea es seguir. ¿Tú crees que por acaso tu teléfono se anda calentando? A ver, espérate un segundo. Creo que hay un problema con la señal. Pues sí. Qué triste, ya andábamos llegando a la conclusión de nuestra conversación y ahora tenemos este problema. Absolutamente desgraciado el tener una conexión mucho más fuerte y tristemente no lo tenemos. Me da mucha tristeza. Pero yo me imagino que ahorita va a poder conectarse otra vez este Roberto y podemos esperarlo. Pero en eso, déjeme recapitular lo que ha pasado. A Roberto trabaja para, bueno, es un artista en la Ciudad de México y ha estado haciendo diferentes tipos de diseños que reflejan su actitud políticamente, como poder constatar, ¿no? Como a veces se me escapan las cosas en español, so perdón. Pero, ¿cómo se llama? En eso también trabaja en la casa del hijo de la Huizote, que viene siendo un museo dedicado a un periódico anarquista que pasó durante el tiempo de Porfirio Díaz. Y, ¿cómo se llama? Y ahorita está en cuarentena en la Ciudad de México por el problema del COVID. Y cómo se llama, andamos esperando que se junte con nosotros para poder platicar un poquito más de lo que anda pasando en su parte. Y aquí ahorita viene, ya creo que. Ah, Volví de perfecto. nuevo. Sí, Carlos Lin nos anda escuchando, ¿eh? Sí, creo que es la señal del internet, maldito. Sí, así pasa, no te preocupes. Continúa, continúa. Pero. Entonces, en lo que andabas platicando antes de que eso cortara. Ah, pues justo, o sea, solamente trato de no limitarme a los acontecimientos que hay alrededor, porque son agobiantes.
De hecho, creo que la mayoría de la población actualmente sufre de demasiado estrés. Y pues parte de como evadir un poco esa realidad es seguir leyendo y produciendo otras cosillas y no dejar de dibujar. O sea, a veces creo que no hay algo en particular que quiera expresar, pero siempre estar ahí haciendo algo ayuda mucho también a despejar la mente, más ahora que está la situación de esta forma, uno puede relajarse y bajar el ritmo a partir de este tipo de procesos creativos. Mira, algo que dijiste es que también ha tenido un pensamiento de que ahora que la mano se nos ha torcido para estar en nuestra casa, para tener un poco más de descanso, ¿verdad? Mentalmente de trabajo, tenemos como todavía un ánimo para ir a chambear o tratar de ganar dinero y todo eso. Y obviamente esas cosas se congelan tanto como todo, ¿verdad? Y es algo global. Entonces, lo que ha tenido que tratar de recordarme es de que ese impulso para trabajar o para hacer algo o ser productivo viene siendo algo ingerado por el capitalismo. Y en eso, ¿verdad? Recordándome de que ese ánimo para trabajar viene siendo parte del capitalismo, me hace sentir que estoy bien. Si nomás me tomo un momento para sentarme y tomar el sol y no escuchar nada, o estoy bien si en un día nomás hago una cosa, porque tener la ansiedad de tener que hacer mucho en un día, ¿verdad? Viene siendo algo de un ritmo, de un mundo que a hoy es en el pasado. El mundo Sí, que sí, sí. seguimos mañana y hoy día, ¿verdad? Es algo completamente nuevo. Entonces, me gusta que tú también tomes esa de despegarte de las noticias y leer un libro o los cómics para poder como regenerar tu creatividad y como encontrar algo nuevo para ti mismo, ¿no? Sí, yo creo que lo más sorprendente de toda esta situación es que las personas se sienten obligadas a producir de la forma que la que hacían normalmente, y cuando están produciendo anhelan descansar, ¿no? O sea, creo que es sorprendente cómo el humano sabe que si no produce, a veces su existencia no tiene ningún sentido. En realidad, lo que le da sentido es la producción, pero ese sentido no está impuesto por nosotros mismos, sino por el ritmo capitalista de producción. Si podemos parar un poco eso, o sea, va mucho de gane, en tanto que no es obligación estar constantemente produciendo ni de la forma en la que lo tenemos pensado, ¿no? Simplemente se puede uno tomar un descanso. Obviamente, pues no, la situación no es igual para todos, pero es necesario bajar un poco de ritmo y pensar de nuevo, ¿no? Y pe pensar en otras cosas que hacer más que la producción en sí de dinero, mercancías, productos. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Roberto, me ha dado mucho gusto escuchar y verte, saber un poquito Ah, más de igual. tus dibujos, poder compartir tus obras con la audiencia que los ve en las próximas 24 horas. Pero también me gustaría ofrecer este tiempo para que puedas como expresarse con cualquier cosa que gustes compartir con nosotros, puede ser tu espacio, el lugar donde andas viviendo, trabajando, o alguna idea que quieres compartir, etcétera, como gustes. Ah, pues mira, les muestro aquí mi super oficina. En realidad es solo un cuarto pequeño, pero, o sea, tengo como todo. Está recogido en tanto que iba a tener esta buena charla hoy. O sea, pero justo es un lugar pequeñito. Ahorita no puedo parar, pero ahí está afuera el exterior. Es muy curioso porque toda la dinámica aquí en la ciudad se vive en el centro. Y yo vivo muy a la periferia. Y pues, o sea, estos días que he estado un poco encerrado, pues sí me han servido bastante para no solamente descansar, ¿no? Sino plantearme distintas situaciones.
porque regularmente son 2 horas, hora y media de camino hacia el trabajo y otra hora y media más de regreso. Entonces son ritmos de vida muy acelerados, ¿no? Te exigen estar constantemente activo y ahora que puedes respirar un poco, pues estoy bastante contento de estar aquí un poco Qué bien, más me da sincero. mucho gusto. Roberto, déjame preguntarte algo en respecto de lo que viene siendo el museo y tal vez la conversación que tienes internamente de lo que va a pasar con ese museo moviendo adelante. Creo que fue el lunes, platiqué con los dueños de un espacio contemporáneo en Tijuana que se llama 206 Contemporáneo. Y algo que mencionaron que fue muy, muy clave fue de que cuando termine o cuando la próxima fase de lo que viene siendo el COVID se pase y los negocios se regresen, ¿verdad? ¿Cómo es que la casa del hijo del avisote va a tratar de negociar cómo tener exhibiciones, tener el espacio abierto para el público y tener como una conciencia de las saludes de, ¿cómo se llama?, del espacio y la gente que trabaja en el espacio. La ventaja que tenemos nosotros como tal, o sea, la situación está muy, muy cabrona, porque creo que siempre cuando ocurren este tipo de situaciones, los primeros afectados son primero los grupos independientes y siempre todo el área de artes, salud y demás. Entonces, nuestra ventaja principal es que estamos en un lugar de memoria histórica, y eso ayuda mucho, ¿no? Que es un foco donde muchas redes de apoyo van y nos ayudan a seguir con el espacio activo. Pero pues es muy incierto el futuro, no de lo, de la forma en que lo veo yo, de qué va a pasar con el espacio. Afortunadamente siempre hemos tratado de hacer las cosas por varios caminos, no solamente seguir uno. En la antigua exposición que tenemos, la exposición de René Templeton, todo fue gestionado y apoyado por amigos, colaboradores y gente que conocía al artista, y fue una exposición que se montó con muy poco presupuesto. Entonces creo que podemos manejarnos, pero va a ser un momento muy de mucha incertidumbre y difícil para, no solo para nosotros como un espacio, ¿no? Sino para todos los que colaboramos ahí. Pero pues creo que la solución es como repensar de nuevo las formas de apoyo entre los colectivos, entre las organizaciones, para poder hacer frente a esta emergencia, en tanto que, pues, si nos volvemos, intentamos regresar como normalmente lo hacíamos, vamos a vernos afectados y estar muy precariamente, con una movilidad precaria. Pero si volvemos a reforzar esas redes de apoyo, podemos, creo yo, salir bien librados de esta situación. Va a ser bien interesante cómo muchos espacios negocian su actitud con el público. Obviamente estamos en el principio del tragaluz y no sabemos cómo va a salir todo del otro lado, pero es como una de esas cosas que está en mi conciencia, ¿verdad? Lo ando pensando como lo que va a pasar en el futuro como artistas, cómo es que nosotros vamos a tener una plataforma para poder expresarnos y poder como tener una referencia a lo que fue antes, porque ahora no puedes ir a una exposición, bueno, ahorita no tengo la menor idea de cómo va a ser todo, pero me imaginaría que no va a haber una exposición con 100 gentes, No, en jamás, donde yo creo la, que, ¿verdad? bueno, creo que solo hemos tenido 2 con 100 gentes, pero es lo que a nosotros nos apoya mucho y nos ha sido bastante útil, es que es un espacio físico que no depende de rentas o que tengas que cumplir una cuota. Eso ayuda bastante.
En parte porque pues, el espacio se pensó como un espacio físico para el archivo. Pero esa ventaja es nos pone en una situación muy, muy, muy adelantada, en tanto que podemos recibir proyectos en la medida de nuestras posibilidades, sin necesidad de estar dependiendo de una cantidad de dinero mensual. Lo que ocurre en Claro. muchas galerías, en muchos espacios, dependen de cumplir una cuota al mes para tener actividades, ¿no? Y nosotros como tal, no. Desafortunadamente tampoco tenemos dinero como para poder financiar, pero podemos tener ahí un núcleo donde se puedan gestar proyectos de distintas índoles y poder seguir funcionando de otra manera a partir de que todo esto termine. Aquí Muy buen punto. en México como tal, pues aún no es muy incierto como toda lo que va a pasar, o sea, la economía está muy delicada y fracturada, pero pues creo que siempre se ha trabajado de esa forma. Lo hemos siempre en el arte, en las ciencias sociales, siempre se rema contracorriente. Desconozco mucho en todo lo que he estudiado, realmente periodos donde el arte tenga bastante dinero como como dicen, para acá, para aventar para arriba. Pero siempre lo que ha ayudado a nosotros como gente del ámbito editorial, cultural, es el apoyo entre nosotros mismos. Creo que es la clave. Es si hay algo que se puede que debamos rescatar en este momento, pues es el apoyo mutuo. No hay forma, y lo estamos experimentando ahora, ¿no? Los grandes tiburones empresariales, que estaban siempre pujando por el individualismo, por la competencia, por el bien propio, están fracasando, están cayendo como moscas, y lo primero que están pidiendo son el beneficio de sus propios, el cumplimiento de sus propios beneficios, cuando en realidad lo que ahora impera es el bienestar de toda la población, ¿no? El bienestar común de todos, no el del individuo, no el del empresario. Entonces, si eso nos tiene que dar una lección para justo entender que la dinámica debe cambiar y que si hay algo que debemos hacer, es como lo mencioné, es apoyarnos entre nosotros mismos. Sí, y lo bueno es que, pues, aunque esta onda ahorita en este momento es tan, te ilumina el miedo, ¿verdad? Al mismo tiempo es muy interesante porque como que también se siente que es el principio de como un nuevo mundo que vamos a tener que entrar. Y algo que dijiste en respecto de la casa del hijo de la bisotra, es que es un espacio muy único, ¿verdad? No está diseñado para llamar a la gente, sino que es un espacio que llama a la gente simplemente por su marca o huella de creatividad. La gente que va ahí va buscándolo. Entonces, está muy bonita esa idea de cómo es que ese museo existe y va a poder existir de otra manera, que va a iluminar a mucha gente por generaciones. Entonces, eso estaba bien, me gustó cómo pusiste eso. Muy, muy Sí, interesante la dinámica. porque o sea, regularmente en todos los proyectos que hemos estado ahí, nunca como tal han surgido de una necesidad propia, excepto la primera exposición, que era una exposición que explicaba el espacio. Y en esa yo en realidad no participé aún, porque todavía no estaba. Pero los demás proyectos, la mayoría de los que he estado, siempre ha sido por una necesidad de todo un grupo o que alguien, como tú lo mencionas, va al espacio porque tiene una inquietud en particular, porque sabe que con nosotros se pueden hacer cosas que en otros lugares no. Y no solamente hablo como de las reglas habituales, ¿no? De que no hay seguridad como tal, porque en realidad no queremos que la gente tenga un primer
un filtro, ¿no? Sino que sea libre de estar ahí, o que cada quien aporte lo que deba de aportar, lo que quiera aportar, y que se comprometa en el nivel que se quiera comprometer, sino que creo que al momento de prestarnos y ser más accesibles, rompemos con todo lo, las cosas que se establecen en las dinámicas de producción capitalista o de producciones tradicionales, donde pues sí hay, se tiene que cumplir ciertas cosas y hay que hacerlas de cierta manera para al final tener un una ganancia económica. En realidad creo que no, creo que si hay, por un ejemplo, la última exposición de Rini, lo que vimos, más allá de una reciprocidad, una reciprocidad económica, fue ver a antiguos amigos de a un artista felices y y con mucha emotividad, en tanto que se pudo llevar un proyecto que ellos no pudieron haber concretado, en tanto pues, distintas situaciones. Creo que eso es lo que podemos rescatar de ese espacio, ¿no? Y que gente como tú, como todos los artistas que han estado, todos los colaboradores que han ido, la mayoría han tenido una excelente impresión de nosotros, en tanto que no buscamos imponer lo que nosotros queremos, ¿no? Sino dejamos que sea un diálogo igual entre ustedes y nosotros. Absolutamente. Roberto, yo creo que ya llegamos a la clausura de esta plática de una hora. ya estaba empezando a hacer malabares y decir que voy a sacar la Biblia y leer unos versículos para que la gente se entretenga aquí. La Biblia de anarquismo, ¿verdad? ¿Cómo va eso? ¿Te enseño cómo hacer un molotov? hay nuevos proyectos. La idea es como hacer un manual de cómo hacer un nuevo molotov. Espero que no nos clausuren tan rápido, que nos den chance. Sí, la única razón para comprar Coca-Cola es hacer molotov. Sí, pero creo que no sé qué mate más rápido, si una molotov o la diabetes que te da con toda la azúcar. ¿Verdad? Son dos diferentes tipos de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De batallas ahí. Dime. Totalmente encantado platicar contigo siempre. Como siempre. Vamos a ver si podemos conectarnos otra vez ya que todo esto pase. Muchas gracias por abrir tus puertas y tus ideas con nosotros. ¿Algo más que gustarías añadir a esta conversación? Muchas gracias a ti, mi hermano. Creo que desde todo lo que hemos trabajado y lo que hemos hecho, pues ha sido una experiencia bastante grata, y que me invites a participar en estas pequeñas entrevistas, pues me llena de alegría y de emoción. Es mutuo. Bueno, Roberto, cuídate, muchos saludos, besa a la tierra, y nos vemos, ojalá que pronto. Esperemos que pronto, Genijo. Muchas gracias. Mucha salud, hasta luego. Bye. Igual. Bye.